Qué bueno que están con nosotros en una nueva entrega de Market, Economía y Negocios, un compendio de las noticias económicas más importantes, acá decidas a nivel nacional e internacional. Yo soy Edmundo Ledesma y para mí es todo un placer compartir con ustedes. Vamos de inmediato con las informaciones, porque en el día de hoy tenemos una interesante entrevista que espero que no la pierdan, porque vamos a hablar profundo de comercio internacional y de logística. El presidente Luis Abinader entregó el pasado viernes 1.066 títulos de propiedad a igual número de familias en Ato Mayor. La entrega de títulos de propiedad, amigos y amigas, es una de las políticas públicas más importantes de este gobierno y es una de las acciones que, como presidente, me llenan de mayor satisfacción. La entrega de estos títulos es la mayor expresión de la justicia social. Durante un recorrido de trabajo por Atomayor, el presidente Abinader también puso en funcionamiento un sistema de agua potable que beneficia los residentes de Genao, en Sánchez Rondón y Gregorio Luperón. Con la presencia del presidente Luis Abinader se realizó la reunión de turismo de las Américas, donde República Dominicana es la sede para analizar la situación del sector a nivel mundial y su recuperación. El jefe de Estado destacó que los dominicanos son excelentes anfitriones y que por eso hoy en día el país goza de miles de turistas que cada año vienen a la República Dominicana. Conquistaremos a nuestros pasados conquistadores para que disfruten de nuevo de nuestras hermosas playas y montañas, nuestras imponentes catedrales y museos, nuestra rica gastronomía y cultura. Conquistaremos a los más grandes de las potencias del planeta para que se vuelvan a enamorar de nuestra gente, de nuestra historia compartida y de todas las maravillosas experiencias que ofrecemos en todos y cada uno de los destinos turísticos aquí dignamente representados. Ya invertimos como países en muchas cosas, ahora nos toca invertir en esperanza, porque invertir en la esperanza es fortalecer nuestra marca país. Invertir en la esperanza es retomar la innovación, adaptando nuestros destinos a las exigencias de los nuevos viajeros. El desarrollar el turismo cultural, ese el que nos permite conectar con nuestros pueblos, es continuar impulsando la sostenibilidad de nuestros destinos. Para el primer mandatario, si en América se trabaja en unión, el turismo se recuperará y se desarrollará más que nunca en toda la región. El economista Antonio Siriaco Cruz manifestó que lo más prudente es posponer la discusión de la reforma fiscal para el 2023 porque la República Dominicana estaría presentando para ese momento la fortaleza y consolidación de la economía. Veamos una historia con nuestro compañero Ernesto Trinidad. Siriaco Cruz cree que el país podría verse en el espejo de Colombia en caso de que se embarque en echar hacia adelante las discusiones de una reforma fiscal. Todavía el tejido social en la República Dominicana no está lo suficientemente fortalecido. Hay, hay un grupo importante de más de 50.000 personas que no han podido eh, reintegrarse a sus labores, a su trabajo expresó que hay que tener en consideración que la República Dominicana tendrá un golpe de suerte porque se beneficiará durante este año y el próximo de un ciclo expansivo de la economía estadounidense. Hasta que se revise eh, todo el documento, los documentos y la propuesta, y a partir del año 2023, evidentemente que se pueda ejecutar, porque yo creo que hay que consolidar la recuperación. De su lado, el presidente de Detallistas Unidos, Ricardo Rosario, es partidario de la consolidación de un gran pacto económico y social que pueda dar al traste a una reforma fiscal. Que elimine algunas distorsiones que aún nos quedan en, en la fiscalidad dominicana, que podamos rebajar tasas en vez de subir tasas y que podamos ser más eficientes en el cobro de los impuestos. Manifestó que el gran reto de los diferentes sectores es cómo se va a abordar este tema sin que la población se escandalice y que se generen disturbios callejeros. Bueno, yo lo primero que tengo que decir, primero gracias a Ernesto, lo primero que tengo que decir es que para el 23 es como que está difícil esperar, porque hablamos de una deuda externa consolidada de un 74%, dice. El economista Henry Ebrard. Y solamente en intereses se van a pagar, yo creo que como, como 1.800 millones de pesos, una, 181 mil millones de pesos, una cantidad impresionante. Entonces, el gobierno, yo no creo que pueda resistir eso y mucho menos seguir aumentando la deuda externa que se hace prácticamente insostenible. Yo creo que en este año no, pero creo que hay que empezar ya. La, la discusión en el Consejo Económico y Social, donde hay todos los sectores, tengan la oportunidad de expresarse, que se haga de manera clara, transparente, para que no pase lo que, eh, lo que está ocurriendo en Colombia, de que eh, trataron de introducir una reforma fiscal de manera subrepticia y ahí están las consecuencias. Está el país revolteado. Entonces, para evitar eso, sencillamente, a través, para eso fue que se creó el Consejo Económico y Social y se hizo una figura constitucional para que todos los sectores puedan discutir de temas de la trascendencia que implica una reforma fiscal. Este año, el gobierno, bueno, yo diría que se está manejando bien porque al final del camino el gasto público no hay déficit, no hay nada, y, 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 los, y los organismos de recaudación con aduanas... E impuestos internos eh, están eh, declarando incremento de las de los ingresos por encima de lo que está presupuestado lo que está estipulado entonces se está manejando más o menos bien el tema financiero pero pero como catalizador del crecimiento económico se necesita el gasto público por el mismo tiempo se necesitan unas finanzas sostenibles de la única manera que se va a lograr mantener un gasto público adecuado, un gasto social adecuado y que haya suficiente inversión de capital para promover el crecimiento es eh, aumentando el gasto, pero ya no se soportan más déficits. Así que se discute no sé cuándo, por lo más pronto posible y el año que viene hay que entrar con eso. El Ministerio de Industria y Comercio volvió a colocar nuevas alzas en los precios de la gasolina y de los tipos de gasoil, lo que genera otra vez el rechazo de una gran parte de la ciudadanía. Víctor Erasme tiene la historia. Esta es la tercera semana consecutiva en la que se registran incrementos en los precios de los carburantes. Ciudadanos consultados calificaron los aumentos como un verdadero abuso. Un abuso, tres pesos, mira lo que yo estoy echando. ¿Para qué da eso? Eso no va a para nada y uno, la comida de uno cada día está más lejos. Esto está mal. Aquí el cambio, el cambio es para aumentar, para, para que el pobre se haga más pobre, el rico más rico. A ver, dos tres pesos de, de un día para otro. Si uno está trabajando, el concho nosotros llevando no tiene lo trajo. Entre tanto, choferes que es, del transporte es, público manifestaron que los costos de los combustibles, junto a la pandemia del coronavirus, los mantiene al borde de la quiebra. usted cree que es, es justo que un galón de gasoil valga 200 pesos? Eso no es justo. Un adquirido que está ganando de Chile. chele. Es un combustible. No, entonces es un, un combustible que no rinde. No rinde y es caro. Los trabajadores del volante afirman que el gasoil debería costar 20 pesos menos que los actuales precios. Un chinfo a 1,60. A 1,60 más o menos. 1,60 porque no va a bajar más. A partir de este sábado y hasta el próximo viernes.

al igual que el gas natural, que no varía y sigue a 28,97 por metro cúbico. Gracias a nuestro compañero Víctor Erasme. El ministro de Industria y Comercio, y mi es Víctor Bisonó, resaltó el interés del gobierno de garantizar la seguridad alimentaria y en fomentar los encadenamientos entre diferentes sectores productivos, lo cual contribuirá a la revitalización y crecimiento de la economía nacional. Se refirió en estos términos durante un encuentro que sostuvo con la directiva de la industria Rosera Pimentel y compañía en el marco de la Ruta Industrial, un programa que ejecuta el Ministerio para conocer el funcionamiento de las empresas e identificar nuevas oportunidades de generación de empleos. Donde además reiteró el compromiso que tiene de defender la producción local y les aseguró que cuenta con un aliado. El ministro Bisonó encabezó la comisión del Ministerio de Industria y Comercio que recorrió las instalaciones de la planta procesadora. Le acompañaron los viceministros del Comercio Exterior y de Zonas Francas y Regímenes Especiales Vilma Arbaje y Carlos Guillermo Flaquer. Vamos a la pausa y a la vuelta venimos con el economista Víctor Navarro y un interesante tema de interés nacional especialmente para el sector exportador de la República Dominicana.